Hola, afición del Cruz Azul. Bienvenidos a un nuevo video donde analizaremos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del fútbol mexicano. ¿Están listos para enterarse de todo? Vamos a ello. El Tri, nuestra selección nacional, venció cómodamente a Nueva Zelanda con un marcador de 3 a 0 en su primer amistoso de esta fecha FIFA. Sin embargo, este resultado ha generado más preguntas que celebraciones. El partido, Disputado en el Rose Bowl de Los Ángeles, mostró tribunas casi vacías y un nivel de competencia que dejó mucho que desear. ¿Qué está pasando con el interés del público y la calidad de los rivales? Ante esta situación, el periodista Andrés Vaca hizo una propuesta que nos pone a nosotros, los aficionados del Cruz Azul, en el centro de la conversación. Vaca sugirió que, en lugar de enfrentar a selecciones como Nueva Zelanda, el Tri debería jugar amistosos contra equipos de la Liga MX como nuestro querido Cruz Azul o el América. ¿Se imaginan esa posibilidad? Un México contra Cruz Azul sería más atractivo, incluso para la afición, comentó Baca en un programa de televisión. Esta idea, aunque inusual, ha generado debate en las redes sociales y entre los expertos. ¿Sería beneficioso para la selección enfrentar a clubes locales? ¿Qué opinan ustedes? Recordemos que no es común que selecciones nacionales jueguen contra clubes. Pero tampoco es algo sin precedentes. Por ejemplo, antes del Mundial de 2014, Italia disputó un amistoso contra el Flamengo de Brasil. Estos partidos pueden ofrecer un nivel de competencia distinto y despertar mayor interés en la afición. Para nosotros, sería un orgullo ver al Cruz Azul enfrentarse al Tri. Imaginen a nuestros jugadores demostrando su calidad y poniéndole difícil las cosas a la selección. Sería un espectáculo imperdible y una oportunidad para que ambos lados se fortalezcan. ¿Les gustaría ver este enfrentamiento? Pero también surgen preguntas importantes. ¿Cómo afectaría esto al calendario de la Liga MX? ¿Estarían los clubes dispuestos a ceder a sus jugadores para estos encuentros? Y, lo más relevante, ¿realmente ayudaría al desarrollo del fútbol mexicano elevar el nivel de los amistosos de esta manera? Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la propuesta de Andrés Vaca? ¿Creen que partidos como México vs. Cruz Azul podrían revitalizar el interés del público y ofrecer una mejor preparación para el TRI? Dejen sus comentarios y compartan sus ideas. Mientras tanto, la selección mexicana se prepara para su próximo amistoso contra Canadá en el ATT Stadium de Texas. Esperamos que este encuentro ofrezca mayor competencia y emociones para todos los aficionados al fútbol. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado al Cruz Azul y al fútbol mexicano. Hasta la próxima y que viva la máquina.